Hola, hoy te voy a hablar de la diferencia entre el Producto Interior Bruto y el Producto Nacional Bruto. El Producto Interior Bruto es el valor de los bienes y servicios producidos dentro en el interior de un país, independientemente del origen de los factores productivos. Fíjate que voy a remarcar la I de interior, mientras que el Producto Nacional Bruto es el valor de los bienes y servicios fabricado por factores nacionales. En este caso, vamos a remarcar la N de nacionales. Voy a ponerte tres ejemplos para que te queden claras las diferencias entre el PIB y el PNB. Imagínate una empresa española que fabrica en Barcelona sus bienes y servicios. El valor de esos bienes y servicios computará dentro del PIB, del Producto Interior Bruto, porque está dentro de España, pero también computará dentro del Producto Nacional Bruto, porque como es una empresa española, sus factores son españoles, estará dentro del Producto Nacional Bruto. Imagínate esa empresa española que ahora, en lugar de estar trabajando en España, fabrica en Alemania. El valor de esos bienes y servicios formará parte del Producto Nacional Bruto español, ya que es una empresa española, pero formará parte del Producto Interior Bruto alemán, puesto que está trabajando dentro de Alemania. Y ahora imagínate una empresa alemana que está fabricando en España, por ejemplo, en Madrid. La producción de esa empresa alemana será Producto Nacional Bruto alemán, porque es una empresa alemana, pero computará en el Producto Interior Bruto español, porque está dentro de España. Para saber el crecimiento de la economía de un país, tomamos como dato el Producto Interior Bruto. Que crezca el Producto Interior Bruto es una condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr uno de los objetivos más importantes del sector público, que es el bienestar social. Bien. Las previsiones después de esta pandemia del coronavirus no son nada halagüeñas con respecto al crecimiento del Producto Interior Bruto para este año. Funcas, que es la Fundación de Cajas de Ahorro, prevé aproximadamente una caída de un 9,5% para este año 2020. Aunque es cierto que para el año 2021 esperamos una recuperación en torno al 6,1% de crecimiento del Producto Interior Bruto. Fíjate que el crecimiento para el 2021 es apenas dos terceras partes de lo que cae en el año 2020. Bien, estamos hablando de una salida de la crisis en forma de V. Debido a estos datos, yo no soy tan optimista y creo que más bien, yo que soy profesor, lo veo como esos tics de visto bueno cuando corriges un examen, porque la recuperación será un poquito más lenta que la caída que hemos tenido debido a esta pandemia. Muy bien, pues hasta aquí la explicación de hoy. Deseo que paséis todos una muy feliz semana.